chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Yo soy Luz y me presento para todas y cada una de ustedes. Y tú, amiguita, si de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito, pues bueno, yo te invito cordialmente a que lo hagas. Aquí vas a encontrar un poquito de todo, por ejemplo, el maquillaje del día de hoy. Abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas mis redes sociales para que me sigan por allá. No se les olvide también que al momento de suscribirse, tocar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto yo esté subiendo el video y ustedes sean las primeritas chicas en ver mis maquillajes. El día de hoy estoy utilizando dos paletitas y son estas dos de Beauty Creation, chicas. Esta es la Brasil y estas son tonalidades mate. ¡Oh, shit! ¡Se me quebró! Pero bueno, para las tonalidades oscuras, chicas, utilicé este marroncito que está aquí en la orilla y este de aquí. Este es más oscuro. Son las únicas dos tonalidades que utilizamos de esta paleta. Y también de la de Brasil utilizamos la tonalidad negra. Utilizamos este verde limón y este verde más oscurito. Son las únicas tonalidades que utilizamos, chicas. Obviamente con el glitter. Me encantó el resultado. Espero y me acompañen a ver toda esta transformación de maquillaje. Y sin más nada que decir, chicas, vamos con este tutorial. Bueno, chicas, vamos a empezar. Voy a estar utilizando un corrector y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí, en todo mi párpado. Yo ya realicé un ojito, chicas, para darle más rapidez al video. Así que voy a empezar a aplicar este corrector por sobre todo mi párpado. Y lo voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda. También ya realicé lo que es mi ceja y puse mi base y mi primer. Para, como les digo, para darle más agilidad a este video. ¿Okay? Voy a empezar a aplicar un tono marrón claro en esta parte de aquí y lo voy a estar aplicando y difuminando de una vez. Esta tonalidad lo vamos a estar tomando como color de transición. Voy a estar utilizando una tonalidad más oscura, también marrón, y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí, sin llegar hacia arriba, solamente aquí, chicas, para darle intensidad y profundidad a esta parte de aquí. Y lo vamos a estar sacando un poco solamente hacia afuera. Como son las dos únicas tonalidades que vamos a estar utilizando lo que es en mi cuenca, chicas, yo voy a estar tomando un cotonete y voy a empezar a hacer mi corte para así poder aplicar las otras sombras. Voy a estar regresando a mi corrector y voy a empezarlo a aplicar nuevamente en el área donde limpiamos. Voy a estar utilizando una tonalidad negra, chicas, y lo voy a empezar a aplicar en el inicio. Lo voy a estar llevando hacia arriba solamente un poco. Con esta misma brocha voy a empezar a aplicar una tonalidad verde limón. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Ahora voy a estar tomando un verde un poquito más oscuro, no más oscuro, más potente, por decirlo así. Y lo voy a estar llevando hacia el resto de mi ojo, lo vamos a estar llevando.
voy a regresar con mi verde limón y a palmadita, chicas, lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí para juntar las dos tonalidades. Ahora voy a estar tomando un delineador y este es de la marca Amorous. Y voy a estar haciéndome mi delineado, pero muy sutil. Ahora, chicas, voy a estar utilizando este primer, que es un primer de glitter, y lo voy a estar aplicando en el área donde aplicamos la tonalidad negra, y voy a estar utilizando unas hojuelas. Aplicamos las hojuelas. Son unas hojuelas negras, pero son como ¿cómo se les puede decir? Ay, se me fue el nombre. Lo traía en la punta de la lengua, chicas. Como con color. No sé si me explico. No son completamente negras. O sea, son negras, pero traí como tornasol, algo así. Voy a estar utilizando un iluminador que trae esta paletita. Y lo voy a estar aplicando en el huesito de la ceja para darle un punto de luz. Vamos a dejar de momento un poquito lo que son nuestros ojos, chicas. Y voy a utilizar este corrector que es de la marca O2. Y voy a empezarlo a aplicar en esta parte de aquí. Y así lo voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda. Difuminamos. Voy a estar sellando mi rostro, chicas, y voy a estar utilizando el Fit Me de L'Oreal. ¿Sí es de L'Oreal? No, de Maybelline. De Maybelline. Voy a estar aplicando en mi rostro para empezar, para sellar más bien todo lo que aplicamos. Voy a estar utilizando la paletita de Bisú para realizarme mi contorno. Y voy a empezar a contornear de esta parte de aquí en círculos y hacia arriba. También nos vamos a ir a lo que es la frente. Regresamos de este lado y hacemos lo mismo, contorneamos hacia arriba. Como rubor voy a estar utilizando este de la marca Milani, que miren, chicas, lo tengo todo quebrado, pero es que me gusta tanto que no lo quiero tirar, la verdad, y me creerán que no lo he encontrado, así que pues mientras lo encuentro, así lo voy a tener todo quebradito. Y voy a estarle poniendo un poco de color a mis cachetitos. Ahora, chicas, nos vamos a ir con nuestra línea inferior. Y yo voy a estar utilizando este lápiz que es una tonalidad neón. Y este es de la marca Nadime. Y lo voy a estar aplicando. Voy a estar regresando a la tonalidad verde, esta más oscurita, y la voy a estar aplicando en mi línea de pestañas. Así que aplicamos. Voy a estar utilizando la tonalidad verde que pusimos aquí primero. Y voy a estar difuminando esta parte. Voy a estar utilizando este iluminador de ELF
que lo acabo de comprar, así que lo vamos a estar estrenando. Y lo aplicamos. Es como una tonalidad champagne. No sé si ahí, miren, qué bonito. Me costó como $3, creo, en Walmart. Estaba en oferta y lo agarré. Yo dije, patas, ¿para qué son? ¡Vámonos! Y lo tomé. Miren eso, qué bonito. Me voy a ir con el rímel, chicas, y voy a estar utilizando este de la marca Bisú. Y voy a estar peinando mis pestañas para así poder aplicar mis pestañas postizas. Ok, ahí está. Y las pestañas que voy a estar utilizando el día de hoy son estas, chicas, que son de mi marca de pestañas. Y estas se llaman Lucy. Así que colocamos. Nos regresamos al iluminador. Y este mismo, chicas, lo voy a estar llevando aquí en mi lagrimal. Para darle un punto de luz. Ahora nos vamos a ir con el área de los labios, chicas. Y yo voy a estar utilizando estos dos productos. Este es un lápiz que este es de la marca Milani. Y este se llama, creo que, Natural. Es en el número 04. Y este labial que es de Bisú y este se llama Utopía. Así que son los dos que vamos a estar utilizando. Primero voy a delinearme mis labios. Ahora vamos con el labial. Por último, chicas, voy a estar utilizando este setting spray de Beauty Creation. Y bueno, chicas, así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje. Espero y haya sido de su agrado. A mí, la verdad, me encantó el resultado. Gracias por haber llegado hasta el final de este tutorial de maquillaje. Les recuerdo que no se les olvide suscribirse a mi canal, tocar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto yo esté subiendo un video, darle like, comentar, compartir y toda esa cuestión. Así que, pues nada, les deseo que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que ustedes me estén viendo. Les mando muchos, muchos, como siempre, muchos besitos, cachichurres, un abrazo a distancia, Dios las bendiga y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.